tengo 17 años de edad, vivo en La Vega, barrio Conani. Bueno, el año pasado vine y practiqué y quedé en el equipo para ir al campamento en Puerto Rico y desde ahí me han dado seguimiento. Bueno, a muchos de ellos yo no conocía, yo he hecho hermanos, no amigos. Mi nombre es Dani Vitiello, tengo 14 años, vengo desde Puerto Rico, pero nací aquí en Santo Domingo. Y mis padres son Abel Vitiello y Josefina Alba, que también nacieron aquí. Y pues yo vine a mí me contactaron desde Puerto Rico para el primer campamento, que fue aquí en Mauricio Báez. Y después de ahí me han seguido dando seguimiento hasta ahora, que estamos en los últimos dos. Pelota, baloncesto, voleibol, lo que sea, yo siempre lo que quería era ganar la República Dominicana. Y sería más que injusto jugar por una bandera que uno no quiere. Y esta es la bandera que yo represento, la bandera que yo quiero desde chiquito. Me llamo Rodney Miller, 11, 16, and my mother's name is Maria Miller. Hemos tratado muy bien, pero comencé. Y nada, seguí unido hasta el final. Lo voy a echar a mí. Hay una zona que nosotros vamos a tratar de usar. Que no va a ser ni zona ni va a ser hombre. Va a ser hombre y va a ser zona. Pero yo necesito gente para esa zona que sean rápido. Mi nombre es Jerome Rodríguez, vengo de Santiago, pertenezco al Club Sameji. Nos han dado un tratamiento súper bien, nos han llevado al cine, a las ferias del libro. Y muchos otros lugares interesantes. Ay, nos llevaron a la zona colonial, aquí en Santo Domingo. Cariñosamente Falcón, o como me apodaron los muchachos aquí en la selección, el tío Falcón. ¡Tío Falcón! ¡Tío Falcón! ¡Tío Falcón! ¡Tío Falcón! ¡Tío Falcón! Yo soy el conductor de la Federación Dominicana de Baloncesto y solo que todo a cargo de transportarlo a ellos a toda parte, al interior, aquí en la ciudad, aquí a distintos clubes donde se va a hacer la práctica. Eso me corresponde a mí. Checha, los muchachos me quillan, pero después bajo la guardia. Sí, porque son rectos. Sí, le mando fuego, pero que va bajo la guardia porque son mis hijos. Oh, eso es un orgullo grandísimo. Dominicana, arranca cabeza para allá.